me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. Marcelo, si vas a contar algo, contalo para todos, que yo me quiero enterar. ¿El día qué? Del día de las paredes, que te contamos que teníamos un pedo tal que alguien decía una frase y con la última palabra golpeábamos las paredes. Sí, mirá, mirá el pedo que tiene Gustavo. ¡Gustavo, Gustavo, 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 Gustavo! ¡Gustavo, todo loco! ¡Loco, loco, loco! Y yo no sé si ya estaba, para ese momento ya estaba Santi y Nati. No, si te yo tratábamos de Santi y Nati, me enteré. Me enteré cuando un día les vi darse un beso. Y dije, oh, ¿qué? Porque aparte no me había dado cuenta que había onda ni siquiera. ¿Cómo pasó esto? Porque para mí la onda era con Santiago y la Colo. Que es más, yo un día le pregunté a Santiago, ¿te gusta la Colo, no? Y él no me... No, me río porque me acordé de otra cosa. No, del día que me preguntaste a mí, por eso me acordé. Se va preguntando a todo. Porque cuando yo vivo en una no, yo pensé que la onda era algo que me parece, Daniela. Digo, caí en algo, entonces pregunto, capaz que tengo razón. Y hacía medio año que había pasado. Esas dos semanas fueron... Todos querían reservarse a alguien. Iba Lorena de cuarto en cuarto contando quién reservaba a quién. ¿Cómo que? Córdoba también. La agarrábamos a Lorena y las chicas se enojaban con Lorena porque se quedaba encerrada en nuestro cuarto hablando. Y le decían, hoy no dormís en el cuarto, le decía la petisa. Ah, bueno, el día que se encerró Lorena con ustedes, Lorena salió y contó que ustedes, los hombres, le habían preguntado, che, ¿y qué? No sé, tal, habla de mí o tal, le gusto yo o una cosa así. Y había dicho tipo para... ¿Apaciguar? ¿Para salir del...? No, no sé, para apaciguar, pero como que a Leonora le dijo, por vos preguntó tal persona. Y a la Colo le dijo, por vos preguntó tal otra persona. Y qué sé yo. Entonces, el que me quedó era que Gustavo había preguntado por la Colo. ¿Y vos sabías como que la tenías Colo... onda con Helio? O sea, no, ay, porque no me, no no me lo imagino. No, porque tampoco fue, o sea... Helio ahí estaba por lo que Santi, pude, creo. Por lo que yo podía entenderle a Lorena. ¿Helio qué? No estaba, no le gustaba a Santi a esa altura al principio. Sí, cuando entramos a Helio, a la Colo y a Nati le gustaban Santi. Ah, bueno. Pará. ¿Y qué, pero ¿y quién se reservaba a quién? ¿O quiénes hablaban de quién? Encima no me puedo acordar bien. Bueno, Gustavo y la Colo. Se reservaron rápido y solos ellos. Que la Colo hago con Natalia. Aparte nos cayó, ¿entendés? Como que, bueno, se suponía que el que preguntaba... Porque la primera conclusión fue esta, bueno, si Gustavo preguntó por la Colo, es claro, porque Gustavo está atrás de la Colo, ¿entendés? Entonces después dijimos, no, pero quizás entre ellos dijeron, bueno, vos se mandan a por preguntar, ella, claro. Entonces yo le decía, porque cuando dijo lo de Gustavo, la Colo y yo dijimos, no puede ser, o sea, no se notaba. Y ahí la Colo se empezó a perseguir por unas charlas que había tenido con Gustavo, qué sé yo, y la Colo decía, ay, Dios mío, y me lo habré preguntado por eso, y qué sé yo. Yo decía, no puede ser. Entonces sacamos la conclusión de que quizás se habían pasado las mujeres. Tipo, bueno, a mí me gusta la Colo, pregunta vos por pregunta la Colo, vos, ¿entendés? Por esta y vos... Claro. Así que estábamos más desorientadas que perro en cancha de bocha. Ay, me quedé frío. Y de mí me dijo algo de Ale, pero yo ya había hablado con Ale. Ah, y Ale también. Ale estaba loco. O no me dijo algo y yo ese día les conté a Córdoba. Claro, Tincho y Fer no jugaban. Loco de amor. Claro, por eso preguntaba quiénes se reservaban, ¿entendés?
Pero... ¿Vos pero... te la reservabas a Leonora? No, por mí no había muerto ninguna. Yo me divertí escuchando las charlas. Ah, Leonora no sabías que Santiago. Yo tampoco. Escuché un día que dijeron sí que ella dijo porque que... No, yo me enteré lindo, porque no, Leonora me contó. Un día estábamos... El día de la cinta. Estaba la cinta acá adentro y estaba... Estaba Córdoba arriba de la cinta. ¿Viste que Córdoba era? Casa mentera, chismosa. Era la típica mina de barrio que se sienta con el mate a ver qué pasa en el barrio. Y encima la cara que ponía decía, no te puedo creer. Viste, te dije. Que yo hablaba de los hombres, ¿no? Como que me había preguntado si me gustaba alguno, una cosa así. O si al entrar dije, uy, qué bueno que está esto, qué sé yo. No, yo ninguno le dije, me sacó. No, la verdad, ninguno dije, uy, qué bueno que está. Creo que me preguntó particularmente por Martín, una cosa así. Y creo que ese día le dije, no, la verdad, me pareció feo. Por Martín. No está mal. Porque ellos al principio tenían todo. Y creo que le conté... Ay, no. Le conté que en la entrada una persona de las que me había venido a despedir dijo algo, me decía, dale a Martín que está mal. Y como que yo te decía, ¿cuál carajo es Martín? Dale. Porque ninguno estaba bárbaro para mí. Entonces decía, bueno, dale a Martín que está bárbaro. Me decía, yo decía, ¿qué? ¿Hay uno bárbaro? Y tipo que... Bajá del auto, entonces, que no te vi. Elio me contó que habían tenido una charla entre la Colo. Elio había hablado con la Colo de que a las dos le gustaba Santiago, y también había hablado con Nati de que a las dos le gustaba Santiago. Por consiguiente, A más B más C, a las tres le gustaba Santiago. Santi entró y a la mitad, eran seis y, a la mitad. Y creo que Nati también a su vez le había contado a la Colo y la Colo a Nati, no sé. Bueno, la cosa es que ahí estaba Santiago entre tres mujeres. Tres pasiones encontradas. Un amor, gran hermano. ¿Qué hizo?